como usted es el único heredero de los bienes de su difunta tía abuela, esperamos su presencia en esta ciudad, en la notaría a mi cargo a la mayor brevedad posible. Atentamente. Ani. Llegamos. Gracias. Nos espera, por favor. ¿Vamos? Pues vamos.
Y bien, ¿qué me dices? ¿Qué piensas? ¿Que no estás arrepentida de haber dejado todo en Nueva York para venir aquí? No, está precioso. Uf, gracias a Dios. Pensé que no te iba a gustar. No, sí me encanta. Bueno, le hace falta una buena limpieza. Te conseguiré gente para que te ayude. No, hombre, nada de eso. No tenemos dinero y yo me las puedo arreglar sola. Mejor dedica todo tu tiempo a conseguir empleo. ¿Sabes que te amo? Sí. Tu tía debe haberse sentido muy sola aquí. Sí, sobre todo después de la muerte de mi tío. Fue un golpe muy duro para ella y creo que hasta perdió la razón. Y nada. No te desesperes. Mañana será otro día. Bueno, la cena espera. No tengo hambre. Tomé un bocadillo antes de llegar. Thank you.
Disculpe, tengo una cita con el gerente. Sí, pase por esta puerta al fondo. Tony cuando era niña. ¡Ani! ¡Ani! ¿Dónde estás, mi amor? Aquí estoy, amor. Voy para allá. Conseguí el empleo. Conseguí el empleo. Conseguí el empleo. Ya lo sabía, mi amor. Yo también te tengo una sorpresa. ¿Una sorpresa? Vamos a tener un bebé. ¿Cómo? Te tengo a ti y ahora vamos a tener un hijo. Sí. Nunca había visto estas fotos antes.
juguete favorito de mi tía. Desde niño lo conocía. Y entonces le tenía miedo. Imaginaba que su rostro era malvado. Pues sí. Así sale en la foto antigua. Al enviudar mi tía, jamás se separó de él. Como si hubiera querido regresar a su niñez. Fue el único compañero en su locura. Pobre señora, debe haber sufrido mucho. Oye, tu tía practicaba la magia negra. ¿Por qué lo dices? Pues no sé. Hay en el cuarto de la azotea un sinfín de máscaras y objetos medio satánicos. Era una de sus chifladuras. Según decían, se pasaba el tiempo invocando al maligno. Pero viéndolo bien, ¿sabes qué? Lo que se me hace muy extraño es que a pesar de todo este tiempo, pues, está como nuevo. ¿No crees? Sí. Qué raro, ¿no? ¿Me puedes explicar qué estás haciendo tú aquí? ¡Amor! Ya sé que estás ahí. ¡Tony! ¡Tony! ¡Ay, amor, no me hagas estas bromas! ¡Tony! Pues no entiendo. ¿Que no hay explicación, amor? Mira, seguramente fuiste tú misma la que pusiste el payasito ahí. Y no te diste cuenta, estabas distraída. Ay, Tony. Mira, ya no pienses en eso y vámonos a dormir. Señor, le llama el gerente de la compañía. ¿Y de qué humor está la fiera? A ver cómo me va. Bueno, yo por ahí oí que lo quieren mandar a una convención a Acapulco. ¿Que a poco no le gusta la idea? Pues no, realmente no, no mucho. Pero gracias de todas maneras, Doris. Sí, señor. Sí. Vamos. Siento mucho dejarte sola, mi amor. No te preocupes. El bebé y yo vamos a estar muy bien. Te voy a llamar cada 2 horas. No vayan a ser en mi ausencia, ¿eh? No seas tontito, hombre. Todavía falta un mes. De veras, vete tranquilo. Bueno. Nos vemos, mi vida. Cuídate. Tú también.
otra vez. Ay, no puede ser. ¿Cómo llegaste tú aquí, payasito? ¿Quién tiró todo esto? ¿Lo dejé en el cuarto del bebé? Nadie te va a sacar. De aquí nadie te va a sacar.
siento mucho, señor Gil, pero no fue posible hacer nada por su esposa. Pero salvamos a su hijo. Tanto me habías pedido. Gracias, papito. Mira, tu traje de fútbol. Y para una futura estrella, su balón para que practique. Bueno, ¿cómo se ha portado este caballerito? Muy bien, señor Gil, es muy obediente. Papito. ¿Sí? Mi payasito y yo hemos jugado todo el día. Bueno, por lo visto tú no vas a cambiar tu payaso por ningún otro juguete. Y pensar que fue el primer regalo que te dio tu madre. Señor, ¿no me oye? Perdón, doctor. Aquí le traigo los papeles de la compañía electrónica. Señor, bueno, yo sé que tal vez lo que le voy a decir no es de mi incumbencia e incluso usted se va a enojar conmigo y pues con justa razón, ¿no? Pero ¿hasta cuándo se va a seguir aferrando al pasado? El pasado ya no existe. Tiene que vivir el presente. ¿O a poco no le parecen demasiado 6 años de sentir que la vida ya no existe con la muerte de su esposa? Usted tiene que volver a vivir. Volver a vivir por usted y por su hijo. ¿O a poco va a seguir así la vida? Lamentándose de algo que ya no tiene remedio. Perdóneme por haberle dicho esto, pero ya no podía seguirlo guardando. Con permiso.
Pedrito. ¿Dónde estás? ¡Roy! ¡Roy! Te estoy buscando, ¿a poco no me veías? ¿Qué estás haciendo, Estaba jugando a las escondidas con mi payasito. Por aquí debí andar. Lo que veo, nunca dejas a tu payasito. No, porque el pobre se enoja. ¿Pero cómo se va a enojar? Si no tiene vida, es un muñeco de trapo, mi amor. Estás equivocada, mamita. Se mueve. Perteneció a mi abuela. Cuando enloqueció, no lo soltó hasta su muerte. Ay, oye, pues qué espantosa historia. Ana me decía que se movía, cambiaba de lugar y que desordenaba toda la casa. Puras fantasías. Ay, mi amor, pues yo creo que lo más conveniente es desaparecer ese muñeco, ¿no? Pero es el preferido de Roy. Pues sí, pero no es normal de que quiera tanto ese muñeco. Así son todos los niños. Tienen sus juguetes favoritos. Ay, mi amor, ¿qué importa el payasito? Te voy a llevar a la feria. Vas a ver que te vas a divertir mucho más que con el payasito.
parece que te estás divirtiendo mucho. Mi payasito debe de estar enojado porque no lo traje. ¡Ay, mi payasito me está esperando! ¡María! ¡Mari! Dígame, señor. ¿Tú sacaste el payasito de Roy del closet de mi recámara? No, señora, yo no. ¿Estás segura? Segura, señora. Está bien, puedes retirarte. Nos vemos, mi cielo. Yo te aviso cuando regreso. Payasito, no sé cómo se pudo haber mojado. Señor, habló el señor para avisarle que llegará al aeropuerto a las 5 de la tarde. ¿Y qué tal? ¿No hay ninguna novedad? Pues no. ¿Todo bien? Todo muy bien.
copié, a ver. ¿Quieres ponértelo? Sí. ¿Qué hacemos, oficial? ¿Quiere presentar su denuncia en la delegación? Pues... no, no, porque lo que traía no era tan importante como para eso. Eran unos libros que iba yo a mandar al extranjero, así que no vale la pena. Le sugiero que no vuelva a traer objetos en un carro tan descubierto como este. Se evitará problemas. Claro, claro que sí. Muchas gracias, gracias, oficial. Asesor. Hasta luego. No deja de llorar por su payaso. La verdad no entiendo cómo se pudo desaparecer ese niño. Bueno, esperemos que pronto se le pase. Pues sí. Mi amor, hace mucho que no salimos. ¿No te gustaría salir esta noche a cenar y a bailar? Ay, vamos a bailar. ¿Eh? Sí.
Dejaremos a Roy al cuidado de Juana. Pues sí, total. Para eso está, ¿no? Claro. ¡María! Sí, señor. Tomaremos el café en la terraza. Está bien. Está haciendo mucho calor, ¿no? No tanto. Entonces él se disfraza. Pero era el lobo. Sí, era el lobo, pero ella no sabía que era el lobo. ¿Y por qué? Porque se disfraza de abuelita. Ah. Entonces, aquí dice, se pone un gorro y se pone unos guantes. Ah, se disfraza de abuelita. De abuelita, y le dice, ¿y esos ojos tan grandes, abuelita? Es mejor que Roy no se dé cuenta que vamos a salir. Sí, además ya no tarda en ¿María? Sí, señora. ¿Qué pasó? ¿Cómo está el niño? El niño está bien, pero no quiere dormirse. ¿Por qué no se quiere dormir? Encontró su payaso de trapo y no quiere dejarle. ¿Cómo que encontró el payaso? Sí. Júrame. Sí, señora. Vamos para allá. Ok. En este momento te vas a la cama y este payaso se queda conmigo hasta mañana. No, no. ¡Dámelo, dámelo! ¡Dios santo, tiene vida! Quiere jugar contigo.
la azotea, señor. ¿Pero cómo? No sé. ¿Es usted el dueño de la residencia? Sí, a sus órdenes. El teniente Ramos, quisiera hacerle unas preguntas, por favor. Sí, cómo no, dígame. Me siento muy feliz porque Roy al fin dejó de llorar. Sí, pobrecito. La experiencia de la muerte de María fue terrible para él. Lo bueno es que ya pasó todo y yo creo que lo mejor es olvidarlo, ¿no? Claro, tienes razón. Bueno, sí, mi amor. Te hablo para decirte que no voy a poder llegar a cenar. Sí, está bien, lo siento, tengo mucho trabajo acumulado. Yo también te amo, cielo.
No, por favor, ya déjame. ¡Ya déjame! A cazar luciérnagas y fue horrible, papá. No puede ser. Mi mamá resbaló y cayó al lago. Nos quedamos solos, papi. Esto ha sido demasiado. Es esta casa. Esta maldita casa. Nos iremos para siempre de este lugar, hijo. Está feliz de viajar, papi.
Sí. Hará junto con nosotros una nueva vida.